Salir y de paso me compré unas pastillas. ¿Querés una? No, no, por la mañana me cae mal. ¿Y por la tarde no? Por la tarde uno ya comió, el estómago distinto, las pastillas distintas, todo es distinto. ¿Qué distinto? Las pastillas no son distintas, las pastillas son siempre las mismas. Las pastillas son pastillas. Chame una cosa, ¿qué te pasa? ¿Vos viniste con ganas de discutir esta mañana? ¿Por qué no te vas a venir a la tarde sin discutir como estamos discutiendo ahora? A la tarde discutimos igual. ¿Me vas a decir que a la tarde estás así discutiendo antes de hablar? Oye, y nadie puede discutir sin antes hablar. Sin antes entrar, quise decir, y callaste que me pone nervioso. Ah, no hay nada que hacerle. Parece que estás mal esta mañana, ¿eh? Tenés razón. Mejor me voy y vuelvo a la tarde. Mejor me voy. Sentate acá, ya que estás acá, querés hacerme favor. ¡Mamma mía, eh! ¿Y da? ¿Qué? Una de esas pastillas mierda. Ah. ¿Y? ¿Y qué? ¿Cómo te fue? ¿Con qué? Con los resultados. ¿Qué resultado? El de los análisis. Ah, no fui todavía, a la tarde voy a ir. ¿Cómo a la tarde? ¿No te dijeron que iban a estar para esta mañana? Me dijeron que iban a estar para hoy, no para esta mañana. Y a la tarde también es hoy. Y hoy también es esta mañana, así que no sé por qué no fuiste a buscarlo. Mira, voy a ir a la tarde y se terminó. ¿Tomás un café? No, gracias. Por la mañana no tomo café. ¿Por qué? Antes de la comida, me cae mal. ¿Y la pastilla no? Es distinto, uno ya comió, así que el café, la pastilla, bueno, está bien, dame uno. Amigo, ponele sacarina, ¿sabes? Está lleno. Ponele sacarina. ¿Y la pastilla no tiene azúcar, acaso? Es distinto. Estás rengueando más que antes. ¿Es por la operación? Estoy rengueando igual que siempre. Y ya te digo, esto no es una renguera. Eso es una renguera. ¿Y ahora estás rengueando más o caminás de otra manera? Una de dos. Debe ser por la operación. A ver, decime, ¿cuánto hace que me operé? Como 10 días. 11. Y resulta que después de 11 días el señorito se da cuenta que camino distinto. Ah, ¿reconoces entonces que caminas distinto? Claro. Porque me dijo el médico para que no me acostumbre como me pasó con cuando me operaron de la rodilla. Sí, es lo que te estoy diciendo. ¿Estás rengueando más o estás caminando de otra manera? Una de dos. Debe ser por la operación. Para que lo sepa, desde que el turro del Falchetti me jodió la rodilla, y eso ya hace como 50 años que camino con alguna dificultad. Pero eso no es una renguera. ¿Está claro? Parece que para vos últimamente las mañanas vienen oscuras. ¡Ah! Pastilla con café. Paso. ¡Ah! ¡Mirá, Gallego! ¡Mirá, Gallego! Mirá. Y si ni la viste. ¿Acaso no sabés que el Prode no me gusta? No, ya sé que el Prode no te gusta, pero te estoy preguntando por esta jugada. ¿Y si el Prode no me gusta? ¿Cómo más va a gustar una jugada? Eso lo entiende cualquiera. ¿Qué tuviste por decir? ¿Cualquier pelotudo? Yo no dije eso, dije que no entendía. ¡Ah! ¿Por qué te paraste a tiempo? Bueno, explícame entonces, quiero entender.
una manera personal de ver las cosas. No tiene por qué estar todo el mundo de afuera. ¡Ey, resulta que ahora también hace filosofía! ¿Y que acá el único que puede filosofar sos vos? No, pero explícame entonces. ¿Te expliques qué? Esa teoría tuya que tenés acerca del fraude. ¿Cómo hinchás? Dale, dale. Lo que pasa es que el Fobal no tiene lógica. ¿Y? Y a mí las cosas ilógicas. ¿Entonces con eso qué? Las cosas ilógicas, no. Ay, ¿y esa es tu filosofía? ¿Está mal? No, pero decime entonces, para vos, ¿la vida tiene lógica? Dime, Cristo, ¿no viniste con ganas de romper esta mañana? No, ¡me llamé Cristo! Tratamos ese asunto. No, señor, ¿qué asunto? El de los obreros. No, no, hablemos mejor del asunto ese que tenés en contra del fraude, de la lógica. Estoy podrido que te enojé cada vez que te llamo Cristo. Al fin y al cabo, lo único que hago es acortar tu nombre. En vez de Cristóbal, Cristo. Para hacerlo más rápido. Y no yo lo inventé. Ya en el barrio te llamaban así. ¿Acaso vos qué? ¿Me llamas Francisco? No, Gallego. No, Paco. Y Paco vaya y pase. Pero Patón. El único que me llama Patón sos vos. Pero cariñosamente. Y yo te digo escrito cariñosamente y vos tenés que... Patón. ¿Vos te acordás quién te puso Patón? No. El Lechuga. El entrenador ese que teníamos en la Quinta Deportivo Palermo, ¿no te acordás? Él te puso Patón. Él dijo, dale Patón, te toca entrar a vos, te quiero desfulvar. Hace que los contrarios te respeten. Desde ese día, todos te empezamos a llamar Patón. Y los contrarios te respetaron. Patón. ¡Mierda que te respetaron! Patón. 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 En realidad a mí me gustaba jugar adelante. Yo te miraba a vos desde atrás. ¿Cómo lo pasaba? Uno no te podían agarrar para acá, para allá. Y la gente coreaba tu nombre. Y yo me preguntaba, ¿cómo mierda debe ser que la gente coree tu nombre? Patón. Pato. Pato. En el fondo, te envidiaba. Pero una envidia sana, tampoco te voy a andar envidiando vos. Ah, pero yo me quedé, en cambio vos llegaste. Pero a vos te gustaba tirar mucho monito. Y si te vienes a retirarte antes de tiempo. Era habilidoso, pero era carne de hospital. Sí, pero eso ¿por qué? Porque... vos era de los que daban y yo era de los que recibía. ¿Qué decís? Si yo a mí también me daban, si hasta me decís que renguero y todo. Sí, es cierto, renguía. Y dale con la renguera. Pero eso ya no importa, Patón. Lo realmente importante es que fuiste un crack con todas las de la ley. Si vos sabés lo que me dijo el hombre de la agencia de Prode, dígame una cosa, el amigo suyo ese, el que renguea. Así me dijo. ¿No era un famoso jugador de fútbol ese que se llamaba Maneira? ¿Se llama Maneira? ¿Sigo vivo acaso o no? Sí. Y de ahora más, mi nombre es Francisco, como figura en los papeles. Está bien, Gallego, como vos digas. Gallego, ¿por qué no vamos a buscar el resultado de los análisis? ¿Querés? Te acompaño. Aprovechamos que la mañanita está linda. Me haces acordar a mi hijo. Podrido me tiene con los resultados. Tiene miedo que me muera. Te quiere. Yo no digo que no, pero tiene miedo que me muera. Vos también. Yo también, ¿qué? Vos también tenés miedo de morirte. ¿Y por qué? Y si no fuera por eso, yo hubiéramos ido a buscar el resultado de los análisis, que entre paréntesis bastante patilludo me tiene. Ya sé lo que te pasa a vos. Aquel tiene miedo que me muera, y vos tenés miedo que no me muera. Vamos, Gallego, ¿qué decís? Pero no le voy a dar el gusto a ninguno de los dos. Ah, ¿sí? ¿Y cómo pensás hacer? No sé, algo se me va a ocurrir. Pará de tomar tanto café, te va a hacer mal, sobre todo ese. ¿Eso mi mamá ahora? Yo tomo todo el café que quiera. Mi nieto se va de viaje. ¿Cómo? No me habías dicho nada. Pero ayer, antes de ayer. Le mandaron invitación y... ¿Invitación a dónde? España. Festival Latinoamericano de Música y el pibe se va con el conjunto ese que tiene. ¿Qué me contás del pibe?
¿Qué? ¿Toca miel entonces? Pero sí parece. Lo vas a extrañar. Y es un poco así con todo el bochinche que hacen esto con todo eso ahí. ¿Y qué? ¿Y se van por muchos días? Y calculale unos 22 días, porque vos tenés un día para ir en aeroplano, tenés un día para ir y otro día para volver. 22 días. Mirá que los avisos publicitarios dicen que los aeroplanos tardan 12 horas en llegar a Europa. Mirá, si vos querés estar tranquilo, necesitas un día para ir y otro día para volver. Estoy tranquilo, gallego, ¿eh? Es una manera de decir. ¿Y vos cómo sabes tanto? ¿Cuándo viajaste en aeroplano? ¿Los vuelos que se atrasan? ¿La visa? ¿Los trámites? ¿Cuándo viajaste vos en aeroplano? Decime una cosa, ¿vos nunca estuviste en un aeropuerto? No. ¿Nunca estuviste en un aeropuerto? No, ¿qué tiene de raro? ¿Vos nunca viste a nadie que no haya estado nunca en un aeropuerto? No. Eso es lo raro, no haber conocido nunca antes a nadie que no haya estado nunca en un aeropuerto. Un aeropuerto va cualquiera. Ah, cualquier pelotudo. Yo no dije eso. Te dije que sos un chinchudo. ¿A dónde vas? Me voy. ¿A dónde? Me tengo que ir. ¿Qué tenés que hacer? Tengo que hacer. Pero no seas. Son cosas mías. Chitulo. Y acá. Boncha. ¡Goruta! ¡Girito enmanderado! ¡Pelinón! ¡Pastenaca! ¡Ay! ¿Cómo se te ocurrió esa palabra? ¡Chitulo! ¡Me vino solo! Es que antes había un montón de palabras que querían decir algo. Vos podías decir chitrulo, babieca, pastenaca, gilito embanderado, boncha. Ay, antes el idioma era riquísimo. Ahora lo único que saben decir es boludo. ¡O pelotudo! Están tirando el idioma a la mierda. Sí, y si fuera solamente eso, gallego. Porque no es por meterme en contra de tu nieto, pero vos no podés comparar ese valsecito con la música esta que hacen ahora. Déjame de enfermar. No, ojo. No te voy a decir que son como las canciones que eran nuestras, pero tienen algunas que feas no son, ¿eh? Para el que le gusta. Mirá que llamarlo desde España para escuchar eso. 22 días me dijiste que se van. Eso si no lo contratan allá, porque los artistas saben cuándo se van, pero nunca cuándo regresan. Sí, por un lado lo vas a extrañar, pero por el otro, claro. ¿Te vas a poner a llorar? Ya me lo dijiste. ¿Me dejás terminar? ¿Terminar de qué? ¿De hablar? ¿No habías terminado? No, no había terminado. ¿No habías terminado? Te quería decir eso, que por un lado lo vas a extrañar, pero por el otro va a haber más tranquilidad. ¿Y por qué va a haber más tranquilidad? Porque vos lo dijiste por el ruido que hacen acá. Yo te quería decir eso. Pero la tercera vez que decís lo mismo. ¡Para, déjame terminar! ¡Te quería decir que estoy de acuerdo, hombre! ¡Nada más! Dime una cosa, Cristo. Cuando uno entra en una conversación, es para aportar algo, para repetir como lo loco, tal honor. ¿Ves? Es que el que está nervioso esta mañana no soy yo, sos vos. Y eso te pasa por no haber ido a buscar los resultados. No, estaba haciendo calentar con los resultados y te voy a echar de patadas en el culo. Ah, ¿sí? Sale, a ver, animate, Ringo. La mejor Ringo, patada, Ringo. Ringo, dale, Ringo, dale. Ringo, sí, no, dale. Jurame, jurame que no jodes más. Nada, no me juro nada, dale, pegame. Dale. Yo te dije que vaya un juramento tuyo. Hoy un juramento, mañana una traición. ¿Y no te lleva? ¿Quién? Tu nieto. Como cantante, digo, gallego, te llega a escuchar. Seguro que te contrata. Ya me escuchó. ¿No acordamos? Para poco. Ay, gallego. Y eso de que solo acá vas a estar más tranquilo, no sé. Toda esta casa sola para vos no es muy grande, pero para vos solo, yo pienso que vas a extrañar un poco el ruido, como vos le decís. No me voy a quedar solo. Se viene toda mi familia a vivir acá. ¿Tu hijo? Mi hijo. Mi hijo, mi nuera, la solterona de la hermana, todas se vienen para acá. ¿Pero cómo no van a vivir más en el almacén? Van a ampliar, tiran unas paredes, van a poner un supermercado. ¿Cómo se progresa, no? Ah, si lo viera mi viejo. Su viejo almacencito transformado en el supermercado Don Justo. Sí, habría que ver si a tu viejo le gustaría. Tu viejo era un tipo bastante sencillo. ¿A quién no le gustaría ver su nombre de arriba? ¿Y qué? ¿Y es por eso que se vienen a vivir acá? Porque ellos podrían alquilar, no sé, irse a vivir a otro lado. ¿Tienen con qué?
Dice que para que no esté solo, que la rodilla, qué sé yo, la cuestión que se viene todo para acá. Eso tampoco me lo habías contado. ¿Es qué? ¡Eso! También lo decidieron ayer o antes de ayer. No me contaste porque no te gusta. ¿Es que no me gusta? Vivir bien acompañado, gallego. Vivir bien acompañado sí que me gusta. Vamos, gallego. ¿Podemos hablar una vez en serio? ¿Para qué? Dios le da pan al que no tiene dientes, ¿eh? ¿Qué quisiste decir con eso de que digo? ¿Ves que vos también rengueás? ¡Ah! ¡No, que voy a estar rengueando en la úlcera, que me molesta! Y bueno, vos rengueás en la úlcera y yo rengueo en la rodilla. ¿Qué quisiste decir con eso de que Dios le da pan al que no tiene dientes? Que muy en el fondo te gustaría que se quede a vivir tu nieto acá y no que se venga a vivir toda tu familia. ¡Te lo dije! El peludo. ¿Qué peludo, gallego? La banda que tiene. Los peludos de regalo le pusieron. ¿Los peludos de regalo? Mirá si nosotros le íbamos a poner un nombre gracioso a un grupo. Nosotros si armábamos un grupo le poníamos 11 voluntades, Juventud y Progreso, Guatemala Junior. ¿Te acordás cómo se llamaba el metro? Los elegantes de Palermo. ¿Cantábamos cada porquería? Sí, pero teníamos lindos trajes, lindos instrumentos. Entonces las murgas eran distintas. Eso sí. Entonces las murgas eran distintas. Ay, gallego, caray, si eran distintas. Yo lo que les envidio estos de ahora son los viajes. ¿Te imaginas nosotros a los 20 años viajando por Europa? ¡Ja! Imaginate, si mi viejo me dio la llave de la puerta a casa a los 18. Fuiste un afortunado, a mí a los 20. Y este no tiene ni 20, miralo. Ahí se va. Gallego, ¿por qué le pondrán tantos enchufes, digo yo? Ahora enchufan todo. ¿Pero una guitarra? Un bajo, eso. Un bajo. Eso es una guitarra, un poco más larga, nada más. ¿Por qué no la tocas para ver cómo suena? ¿Estás loco, vos? Enchufa a mí si patea eso. Antes las murgas eran distintas. Como los equipos de fútbol. Ahora no tienen ni 20 años y ya andan paseando por Europa. De veras, ¿vos te acordás del viaje que estuviste por hacer allá por el 36? ¿Qué me querés? Mirá, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Qué me querés decir? ¿No me voy a acordar? Si me lo pinchó el franquista Cede Franco, que se puso a joder 15 días antes de que tomemos el barco, porque te acordás que antes íbamos en barco, ¿no? Y sí, ¿y antes quién viajaba en aeroplano? Nadie. Y después ustedes, se divirtieron de lo lindo tirando confites desde arriba allá. ¿Nosotros? ¿Cómo nosotros? Ustedes, Mussolini. ¡Ah, mira, de política no hablemos, eh! Además, todo lo que tiene que ver con la guerra siempre empieza primero y los viajes en aeroplano también. Y después vino la guerra, la grande. Y para cuando terminó, yo también estaba terminado. Y todo culpa del hijo de puta de Falchetti, porque juró y rejuró que me la iba a dar. Porque yo se la había dado un partido anterior. Y no fue como dijeron los medios de comunicación. Fue con premeditación alevosía, vengativo de mierda. Lo juró y me la dio. Y me arruinó. Hijo de puta. Bueno, gallego, no te pongas así. ¿Y cómo me pongo? Pensá que cuando todo había terminado, tenía como 35 años, estás al final de tu carrera. Yo pienso que más allá del golpe de Falchetti, fue tu rodilla la que te dijo basta. Mi rodilla estaba bien, fue el hijo de puta de Falchetti. Además, no te quejes, vos pensás que pudiste agarrar la primera etapa del profesionalismo, algo de plata pelechaste. Yo ni eso, así que no te quejes. ¿Acaso yo me quejo? Y sí, un poquito te quejas, y bastante. Y pensá que gracias al golpe de Falchetti pudiste ayudar a tu papá en el almacén, hacerlo progresar, como vos decís. ¿Te imaginás que si se levantara tu viejo? Claro que no se va a levantar, pero pongamos que se levante. ¿Sabés qué orgulloso que estaría de vos, gallego? Y de Mario también. Sí, de Mario también, cada cual es lo suyo. En cambio yo ni eso, qué pensar de tener un almacén, jugar en primera, hacer un viaje. ¿Sabés lo que hubiera sido para mí un viajecito de eso? Yo pienso que más allá de cumplir, de darme un gusto, para mí hubiera sido cumplir un sueño. ¿Qué querés que te diga? Vos sabés, gallego, al último viaje que hice, una semana, unos meses antes, decía, dale, Cristóbal, hace un esfuerzo, es un empujoncito. Hacé un sacrificio, date el gusto. Total, está tan lejos de Europa, pero no hubo caso, no me decidí. ¿De qué viaje hablas? ¿Cómo?
¿De qué viaje hablaste? No me enteré. ¡Ah! ¡A Tandil! En diciembre se cumplen 10 años, Gallego. ¿No te acordás que te mandé una foto? Sí, una como Tania. ¡Ciegas! ¡Ciegas ahí en Tandil! ¡Ciegas! Yo miraba las sierras y decía, ¿cómo serán los Alpes? ¿Cómo serán las Dolomitas? ¿Vos sabés lo que son las Dolomitas, Gallego? Y Dolomita, una a la otra. Vamos, no es bromé, ¿querés? ¿Qué son? Montañas. Ah, sí, son montañas, pero ¿dónde están? ¿Y qué me vas a tomar? ¿Examen ahora también? Encima te ofendés, están en Italia y no digas que lo sabías porque seguro que no lo sabía. ¿Qué fafarroneás si vos si lo sabés porque viste en alguna fotito, alguna zapilla o en esos libritos que andás leyendo por ahí? ¿Qué te hace? Tenés razón, Gallego. Soy un ignorante. ¿Y ahora qué te picó? ¿Qué decir que son ignorantes si sabes dónde están las Dolomitas y los Alpes? Que sí, porque soy un ignorante, porque uno puede saber un montón de las Dolomitas, dónde están ubicadas, qué altura tienen, en dónde pertenecen, pero para poder conocerlas realmente tendrías que estar ahí, tendrías que poder tocarlas, tendrías que poder verlas. Si no, uno sigue siendo el ignorante, Gallego. Tomá, toca todo lo que quieras. Italia. ¿Y esto? ¿Estampilla, Gallego? ¿De dónde la rascaste? El peludo, ¿viste cómo es el peludo? Son fabulosas. Mirá, acá hay una de África. Mirá, sí, de Nigeria. Y acá hay de España. Sí, mirá. Qué lindas que son, Gallego. Mirá. Te gusta más que los libros, parece, ¿no? Lo que me gusta es el mundo. Yo quiero decir, todo lo que hay en el mundo, vos por medio de las estampillas podés viajar. Con los libros también pasa lo mismo. El otro día me traje un libro de la casa del suegro de Rosita. ¿Y qué querés que te diga? Es un libro con frases célebres de autores de Grecia, de Inglaterra. Tenés la filosofía de todos lados y viajás por el tiempo. Y con esto también, Gallego, uno se puede ir por ahí. Vos debes tener un montón de estampillas, ¿no? ¡Oh! ¡Caja de zapatos llena! ¡Los peludos! ¡Qué lindo, Gallego! Y, Gallego, Tito, ¿se va solamente con el grupo o se va con alguna noviecita? ¡Olga! ¡Qué degenerado que sos, Gallego! ¡Olga! ¡Es la novia de tu nieto! No sé para qué te pregunto, si vos no cambias más. ¿Qué quiere decir con eso, que no cambio más? Con las mujeres, digo, no cambias más. Ella no opina lo mismo. Cuando podía, no dejabas títere con cabeza. A mí, siempre Julia me decía, el día que la ñata se entere de lo que le hace el papo, ¿pero vos qué me quieres decir? ¿Que se murió por eso? No, no, yo no quiero decir nada. Yo no quiero decir nada. Aparte, yo era minero, sí. Me gustaba la mina, me gustaron siempre. Pero siempre fui un hombre fiel, hombre de una sola mujer. En cambio ahora, las cosas cambiaron. Alguna que otra barrerita hay, pero nunca hay que dar nada por perdido. Mirá, ahí la diste en la tecla, perdido. Rosita tiene miedo que me pierda. Ya le dije, ¿querés comprarme una correa y un collar ahí en la veterinaria de abajo de la agencia de Prode? Tomate el desayuno, tomá la sopa, abrigate que hace frío, ¿eh? No te abrigues tanto que hace calor. ¿Dormiste? ¿Dormiste mal? ¡Tomate el remedio! Podrido me tienes. ¿Vos te acordás de Nicola? El padre del gordo del taller. Sí. ¿Sabés lo que le pasó, no? No. Se perdió. ¿Pero por qué se tiene la garra la arteria, tora, arteriosclerosis? Se pierde. Se pierde siempre. Bueno, mirá, Gallego, yo no sé si tengo ganas de seguir jugando a esto.
¿Qué pasa? ¿Tu hija te dijo algo más que me querés contar? No, ya te conté todo. ¿Estás seguro que no querés decirme nada más? Sí, que estoy seguro. Ya te dije que te conté todo. Ya te conté. ¿Estás seguro? No, porque vos sabés que yo soy tu amigo y que podés contar conmigo para lo que sea. Sí, que estoy seguro y sé que sos mi amigo. ¿Y qué corte te la das con eso de que sos mi amigo? Si yo también soy amigo tuyo y no me doy ningún corte. Y si soy amigo tuyo, porque somos amigos. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Yo soy más amigo tuyo que vos todavía. Porque yo estoy preocupado por el resultado de los análisis. ¿Eh? ¿Vos podrás engrupir a tu familia? ¿Podrías engrupir a la nieta? A mí no, gallego. A mí no. Hace 60 años que te conozco. 60 años. Y en estos 60 años no cambiaste ni un poquitito así. Seguís siendo el mismo egoísta de mierda de siempre. Y te lo dije. Y me voy. No tengo por qué andar dándote explicaciones. Con los resultados, ¿no me vas a contar cómo te fue? No me fue con los resultados. ¿Por qué decís que no te fue? Porque no estaban. ¿No te dijeron que iban a estar para hoy? Me hicieron ir allá para nada. ¿Y para cuándo van a estar? No sabe. Uno desorganizado. ¿Cómo son, ¿Cómo son? Porque para un caso como este... ¿Cómo un caso como este? Y tiene un caso como este, que no tiene con el culo a cuatro manos a todos, y eso es lo más campante, que para hoy, para pasado, para mañana. No, señorito, acá el único que está con el culo a cuatro manos sos vos. ¿Y eso sabés por qué? Porque le vivís teniendo miedo a la muerte. Y no solamente a la tuya, a la de cualquiera. ¿Yo miedo a la muerte? Sí. Yo no le tengo miedo a la muerte. Si la muerte no existe, gallego, lo único que existe es la vida.
Seguro que esa frasecita la sacaste de uno de esos libritos que andan leyendo por ahí. Sí, ¿cómo te diste cuenta? Porque esa frase nunca podría ser tuya. Yo no vendría todos los días por acá. Gallego, ¿sabés quién se murió? Pajarito. ¿Pajarito? ¿Pero cómo? Si Pajarito era más chico que nosotros. ¿Cuánto? 3 años más chico. ¿De qué murió? No sé, no hablemos de muerte, mejor. Acá quien trajo la muerte a la mesa fuiste vos. ¿Qué querés? Hace como 10 días que lo sé. 10 días, recién ahora me lo venís a decir. Me llamó el Carrizo para contármelo. Resulta que iban a hacer una fiesta con la barra de ese entonces para festejar 50 años, no sé de qué. Pero al final se suspendió todo y no hay quórum. Así que hace 10 días que lo sabés, me lo decís recién ahora. Para no preocuparte. ¿Preocuparme por qué? ¿Qué se me pareció? Mejor no hablemos lo que te pareció. Bueno, está bien, no hablemos. Pajarito, ¿cómo jugar? El mejor win de su época, ¿eh? ¡Mamma mía, eh! ¿En qué quedamos? ¿No dijimos que no íbamos a hablar más de muertos? Yo estoy hablando de Pajarito cuando estaba vivo. Bueno, está bien, hablemos. No hablamos ni mierda. Pero es cierto, ¿eh? ¿Cómo jugaba Pajarito, digo? Pero no, no tuvo suerte. Jugó 2 o 3 partidos en reserva, 2 o 3 en primera y nada más quedó. Y bueno, pero ¿qué querés con los nietos que tenía Independiente en esa época? ¿Te acordás de aquella formación? Lalín, Canavei, Rabaschino, Sioane, Orsi. ¿Te acordás de aquella delantera, no, Gallego? Sí, que me acuerdo. ¿Cómo te mareaba la chancha Sioane aquella tarde? Parecía que estabas en una calecita. Daba vuelta, daba vuelta. Decí que le tuviste que dar porque si no... No, no le tuve que dar porque si no. Él me empezó a provocar antes. Que me ponía el culo para allá y se leía para allá. Me ponía el culo para allá 2 veces. La tercera, ¡será! Sí, la di. ¿Quién te expulsaron? Con todos los partidos que jugué yo. ¿Cómo te gustaba que te tuviera miedo, no? Era lo que más te gustaba. Me divertía. ¿Te acordás? El chiquitito de Deportivo Buenos Aires, el Inside. El de pelito. Ah, uno de pelo enrulado, sí. Empezaba con ese el apellido. Ya me va a salir. ¿Te acordás lo que hizo? No, no, ¿qué hizo? Se creía que se podía gambetear hasta el pastito. Me pasó 1 vez. Me pasó 2. La tercera. ¡Será! ¡Será ahí! ¿Y te acordás lo que hizo? No. Si no te diría. Dale, Gallego, que quiero saber de que me estoy riendo yo también. ¡Se fue! ¡Se fue de la cancha! Se fue de la cancha. Se fue, dejó el equipo con 10. Y en ese momento, por más que no era un profesional, estaba maldito dejar el equipo con 10. Se fue. ¿Y te acordás lo que dijo cuando se fue? Dice. Yo con este no juego más. ¡Cagón de mierda! Yo muchas veces también tuve ganas de irme de la cancha. Vos porque hacías mucho bonito. Eras habilidoso, pero era flojo. Me gustaba jugar, no era como vos, que lo único que hacía era pegar. Sí, a mí también me pegaban, si hasta rengueo y todo. Y cuando encontrabas uno mejor que vos, no lo perdonaba. Yo nunca te lo dije, pero no me gustaba. No me gustaba tu forma de jugar, de ir así a enfrentarte. Quebraba. Y yo no te lo dije nunca, no sé. Ahora te lo puedo decir. Capaz que antes no te lo dije por miedo a perder la amistad, pero... No sé. ¿Así que ahora te importa un carajo perder nuestra amistad? No, Gallego. ¿Cómo me va a importar un carajo perder nuestra amistad? Y nuestra amistad no se pierde más. ¿Qué se va a perder nuestra amistad? No se pierde nunca más, Gallego. Salomoni. Salomoni, el nombre del insai ese que se fue de la cancha porque... Salió, iba a salir, salió. A mí Julia siempre me decía, decile a Paco cómo es, total te vas a ver entender, si no te gusta su forma de jugar, que sea así bruto. Capaz que te entiende y puede llegar a cambiarlo. Y yo le decía, no, mira Julia, yo lo acepto así como es.
No lo puedo hacer cambiar a esta altura. Y yo hacía eso, te aceptaba. Así que vos me aceptabas. Me tenía que aceptar, yo también te tenía que aceptar a vos. Yo también le decía a la ñata. Bueno, esto no se lo decía, pero también le decía. Decí que es un buen tipo, porque si no... ¿Y no qué? A ver, ¿qué tenías que aceptar? ¿Querés saber qué tenías que aceptar? Quiero saber, estamos hablando. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, ¿seguro? Sí, quiero saber. ¡Tu fidelidad! ¡Tu fidelidad tenía que aceptar de vos! Cada vez que quería salir con otra mina me tenía que buscar otro compañero porque el señorito era fiel. Pero la pasábamos bien los cuatro. Pero era siempre lo mismo. Todo el día hablando de Julia, ellas se conocían de pebeta, nosotros también. No estaba mal de vez en cuando salir con otra mina. Íbamos al cine, íbamos a cenar, a bailar el vals. La pasábamos tan lindo. Qué lástima que se haya pasado tanto el tiempo, ¿no? ¿Pasa cuál? Qué linda que está la niña en esta foto, Gallego. ¿Pasa cuál, no? Yo tengo una foto de la Julia, pero esas que son instantáneas, una así artística, no. ¿No la extrañás a la ñata? Sí, un poco sí. Yo le extraño mucho a la Julia. Soy un desgraciado, Gallego. ¿De ahora que te picó? ¿Por qué decís que soy un desgraciado? Porque soy un desgraciado. Ya me lo dijiste. ¿Vas a jugar o vas a jugar? Eso es lo que me interesa a mí. ¡Te estoy diciendo que soy un desgraciado! Yo también le fui fiel a Julia. ¿Cómo que le fuiste fiel? ¿Con quién la coloco? No, con una compañera del correo. ¿Y ahí en el correo? No, no. La cosa se fue dando porque sí, una cosa lleva a la otra, charla va, charla viene, joda va, joda viene. Pasó lo que tenía que pasar así de repente, pero fuimos a un hotel. Ah, entonces tan así nomás no fue, algo de premeditación hubo si fueron a un hotel. No sé, no quiero ni acordarme, lo único que sé es que soy un desgraciado. Basta de decir eso, que Pate me está insultando a mí. ¿Me escuchás? ¿Duró mucho eso? No, esa vez, nada más. ¿No te gustó? ¿No le gustó? No, no era eso. Julia, yo no se merecía que yo le hiciera eso, ¿entendés? No se merecía, Gallego. Aquella tarde me sentí tan culpable que casi voy y se lo cuento todo. ¿Le contaste? No. Entonces sos más fiel de lo que pensaba. Encima, apenas abrió la puerta, me recibió como siempre, con una sonrisa. Y me dijo lo peor que me pude haber dicho. Hola, mi buia. ¿Hola, mi qué? Mi buia. Eso que es un insulto. No, al contrario. Los buias son unos pájaros que no pueden vivir el uno sin el otro. Esos pájaros son medio peludos si no pueden vivir el uno sin el otro. ¿Por qué no pueden vivir el uno sin el otro? Porque uno tiene el pico corto y firme para poder hacer el agujero en la madera. Y el otro lo tiene largo y fino para poder sacar los alimentos. Entonces, entre los dos se complementan y nosotros cariñosamente nos decíamos así. Decime una cosa, ¿qué pasó con esos pájaros que yo no me enteré? Nada, Gallego. Desaparecieron. ¿Qué se extinguió? Entonces esos pájaros eran boludos del todo. Pero vos, boludo, no sos porque estás vivo. Todo te lo tenés que tomar en broma. Vos no sabés cómo me sentí ese día. No sabés cómo me siento ahora. No sabés cómo le extraño a Julia. Nunca le necesité tanto como ahora. Está raro. ¿Y por qué nunca necesitaste tanto como ahora? Qué sé, Gallego. Debe ser por ese mal que se te ocurrió poner que me hace acordar a ella cuando lo bailábamos juntos. Es que dicho sea de paso, podría comprarte un cassette en vez de andar con esos discos del año del ñaupa. ¡Comprate un cassette! ¡Comprate un cassette! ¡Pasta original, velocidad 78, la que me gusta a mí! ¡Comprate un cassette!
¿Y esos gallegos? Estuve limpiando. Escúchame, gallego. ¿Vos me estás ocultando algo a mí? Sabes que sí, a uno te puede engañar. Vení. Pero escucha. Bueno, vamos. Tengo una mina. ¡Anda la mierda, gallego! ¿Qué pasó? Patito. ¿Qué pasó? Y no me digas, Cristo, ¿qué pasó? Quiero saber por qué el teléfono estaba así descolgado. ¿Qué me estás ocultando? ¿Que te van a llamar del laboratorio y no querés atender? ¿Qué me estás ocultando? Creías que era tu amigo, pero se ve que me equivoqué, porque yo estoy preocupado por los resultados de los análisis. Quiero saber qué van a estar para hoy, para pasado, para mañana. No soy tu amigo, gallego. ¿Podrás engrupir a tu familia y podrías engrupir a la nieta? ¡Basta con la nieta! ¡Basta, digo yo! ¡Basta, digo yo, gallego! Te lo dieron, gallego. Al final son más pesados que Falqué. Te lo dieron. Te lo dieron. ¿Qué dice? No lo grito todavía. Pero tenés que ver a ver qué dice. Tenés que fijarte a ver qué es lo que dice. No sé si quiero abrirlo, no sé si me interesa abrirlo. Pero sí tenés que fijarte porque es muy importante lo que está en juego. ¿Entendés? Es muy importante lo que se está jugando, gallego. Este partido ya terminó. ¡Pero el resultado! ¿Qué me importa el resultado? No sé si quiero saber el resultado. ¿Qué me importa si me quedan 50 años, 10 años, 5 años? Preferís que me vaya. Dejá, joder, ¿a dónde vas a ir? Te voy a explicar algo. Algo que no está en esos libros que vos lees. El tiempo. El tiempo vale todo lo mío. El tiempo que pasó, el que está pasando, el que va a pasar. Y si el tiempo vale lo mismo, vos me dirás. ¿Dónde está el tiempo? ¿Qué pasó con el tiempo? Se fue. Se voló, desapareció. El tiempo está acá. 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 Ahí, discutí. No, gallego, ¿qué voy a discutir? Justo yo voy a discutir. Gallego, vos sabés que eso que vos me estás diciendo me pareció leerlo en uno de esos libros que tiene. No quiero que vos te vayas a ofender, pero dice algo así como que la vida es ese preciso instante que vivimos. Filosofía. Sí, pero además en otra parte dice que la vida es una serie de eternidades. Ahí la cagaste. ¿Por qué? ¿Qué me importa la serie de eternidades? A mí me importa esta eternidad, esta chiquita de ahora. Cuando esta eternidad se termine, yo no me voy a dar cuenta. Y lo jodo a todos. ¿Quieres un café? No, no quiero nada, gallego. Claro, no, lo jodo a todos. Total, los demás que se prome. Los demás tampoco se van a dar cuenta. Y si se dan cuenta, se acostumbra que más o menos lo mismo. Le durará 10 días, un mes, un año. Y listo. No, gallego. No. Yo no quiero que te fuera antes que yo. No quiero quedarme sí, solo. Sí, si no te vas a quedar solo si tenés a tu hija, a tu yerno, a tu nieto. ¡Ah! ¡Se va! ¿Cómo que se va? ¿Dónde se va? A Canadá se va. ¿Y no te llevan? No. Mi yerno consiguió trabajo allá como director técnico. Y se va, pero son ellos dos. Y los tres chicos, 5. Conmigo serían 6. No cabemos todos en Canadá. Ah, ¿no? ¿Y qué piensan hacer? ¿Cómo abandonarte y tirarme un campo por acá? No. Ellos dicen que con los dólares que van a hacer allá y la diferencia de plata, van a poder ayudarme para que yo pueda estar en uno de esos lugares. ¿Cómo? ¿En un geriátrico? ¿Te van a meter en un geriátrico? ¿Y vos qué le dijiste? Nada, ¿qué querés que haga? Nada, no le dije nada. ¡Que no te dejé hacer eso!
¡Un geriátrico, hijos de puta! ¡Lo único que se les ocurre! ¡A vos! ¡Que te sacrificaste! ¡Por tu ciudad! ¡Por tu país, por el mundo te sacrificaste! ¡Meta sello, sello y estampita! ¡Sin ver el sol en esa oficina! ¡Hijos de puta! ¡Lo único que se les ocurre en un geriátrico! ¡No! ¡Ya sé lo que vamos a hacer! ¡Vení! No, ¿qué querías hacer? Vos te venís a vivir conmigo acá a mi casa. ¿Pero qué decir? Acá tampoco cabemos todos, viene toda tu familia. ¿Pero qué es mi familia? Vos venís acá, mi amigo, un geriátrico justo. Esta geriátrico, vení. Acá, mirá. Ahí. ¿Ahí? Del lado derecho, del lado izquierdo duermo yo. ¿Ahí? ¿Ahí? Yo no voy a dormir. Ahí, gallego. ¿Ahí dormía la niata? ¡Sí, no está la niata! ¡Sos un degenerado! ¡Yo no puedo dormir! ¡A mí no me puedo dormir con la niata! ¿Pero qué? ¿Sos sonámbulo? ¿Hablás de noche? ¿Te tirás pedo? ¿Qué es lo que haces de la noche? Nada, gallego. Mira, no me estoy sintiendo bien. Voy a tener que ir a tomar los remedios. Tomar remedios. ¿Vos te acordás del día que me encontraron lo que me encontraron? Sí, que me acuerdo, gallego. ¿Cómo no me voy a acordar si aquel día? Sí, no me lo voy a olvidar más. Ese día cuando salí de hablar con el médico se me vino el mundo abajo. Sentí lo que sentiría cualquiera que le dan una noticia así. Y cuando llego a la vereda, hacía un día maravilloso, fenomenal. Y todos seguían pasando. La gente pasaba, pasaba el diariero, pasaba el que vendía café, pasaba el colectivo, el taxi. Todo pasaba. Hasta que apareció una piba. Y me miró. Y la miré. Y nos quedamos mirando unos segundos. Y también pasó. Y ahí me di cuenta. Ahí me di cuenta. Que todos somos parte de un mismo viaje. De un viaje macanudo, un viaje fenomenal. De un viaje maravilloso. ¿Y sabés lo que vamos a hacer nosotros dos? Nos vamos a ir de viaje. Nos vamos a ir de gira. A un viaje fenomenal. A donde esté todo bien, donde no haya problemas, donde nadie se queje. Chico, yo no estoy entendiendo lo que vos me querés explicar. ¿Y sabés cuánto va a durar ese viaje? ¡Una eternidad! Así que dale. ¿Dale qué? Trae las cosas que nos vamos a enviar. No, yo no sé si quiero hacer ese viaje. No vamos a ver al Fito, a España. ¿A ver al Fito? La Dolomita, lo que quiera. ¡Ah! ¡Al recital de los peludos! A ver, ¿y cuánto tendríamos que estar haciendo? ¡Ahora! ¡Trae todo lo que tenga! ¿Pero qué se necesita? ¡Certificado, todo! Y nos vamos a ir, y podemos conocer las Dolomitas, lo que está acá en las estampillas, gallego. Y salimos ahora y vemos el recital de los peludos. Bueno, esperame, porque tengo que ir a ensillar los caballos así. A ver, vemos si podemos cruzar por algún lado. Pero la puta madre. Y no me ilusiones, gallego. No me ilusiones. ¿Con qué plata pensás que podemos ir? ¿Pero vos te pensás que yo soy un pelotudo? ¿Que le iba a dejar todo? Yo voy de mango, sos de mango para cuando llegue este momento. Así que andá, trae todo que nos vamos. Vamos a España. Sí, a Italia. Hacer el viaje que no pudiste hacer vos. Vamos a conocer el pueblo de mi viejo y le vamos a cumplir el sueño. Y vamos a ir en barco, como aquella vez que... ¿En qué vamos? ¿Qué vamos a ir? ¡Vamos a ir en aeroplano! ¡Vamos a ir en aeroplano! ¡Pero cabe, estamos saliendo ahora, gallego! ¿Y qué se necesita? Decime. ¡Trae todo lo que tengo! ¡El documento! Sí. ¡Certificado! Sí. ¡Certificado de vacuna! ¿Cómo será ver todo de mi amiga, gallego? ¡No te cagué, ¡No, no, no, querido, gallego! Thank you.
las alas del alma desplegadas al viento. Sin perder el aliento, y me voy de la zona.